Amigos, todos les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común. ¿Cuántas veces no hemos escuchado hablar de la necesidad de una solución pacífica, institucional, electoral a la crisis? ¿No les parece ya una soberana idiotez política seguir con la cantaleta que estos mafiosos del poder van a ceder ese poder omnímodo que tienen, ese poder de vida o muerte sobre miles de ciudadanos, ese poder que protege sus fortunas, mala vida? ¿No les parece que estos mafiosos no van a ceder ese poder porque algún líder carismático producto de cuñas de televisión le haya caído bien a una parte mayoritaria, incluso como ha sido el caso del electorado del país? No hay solución electoral, amigo, no hay solución institucional. No me cansaré de repetir esto porque uno sigue escuchando la idiotez política de que esto puede o debería terminar en unas elecciones. Nada más lejos de la realidad que ver al chavismo en su forma bastarda de la herencia madurista, diosdadista, a venirse a una propuesta de conciliación política con la llamada mesa de unidad. Ahí está ese diálogo. ¿Para qué ha resultado? Para burlarse del país y para desmovilizar la vanguardia, para generar expectativas en una solución negociada, y también para la infamia de haber desmontado prácticamente la solidaridad mundial con la juventud venezolana, porque hasta fueron emisarios de la Talmud a Estados Unidos a predicar las bondades del diálogo y han pedido una especie de time, una especie de paréntesis a la opinión mundial al reunirse con los cancilleres de los chulos de América, de UNASUR, con los alcahuetes políticos del gobierno en todos estos años, para fingir que se busca una solución que, por supuesto, implica que Maduro se queda hasta el 2019. Las figurillas, los figurines de la llamada oposición no hacen sino pensar en sus candidaturas. Y lamento decirle, mis amigos, que aquí por varios años no va a haber soluciones basadas en candidaturas. Aquí viene una situación muy, muy difícil. Primero es desalojar a estos bandidos del poder. No sé cuánto nos cueste. Ellos a lo mejor quieren hacerle pagar al país una alta cuota de sangre. El ocultar este escenario no nos puede llevar a resignarnos frente al dominio de la mafia gobernante. Pero el país tiene que saber que esta gente está dispuesta a matar, que esta gente ya ha estado dispuesta a masacrar, está dispuesta a emplear métodos de fascismo ordinario, métodos nazis de control de población, de asaltos nocturnos a centenares de viviendas buscando a la casa de los militantes. Este poder no se detiene en fabricar incluso crisis artificiales o sencillamente por incapacidad tener que explicar siempre con una mentira las tropelías que cometen y los desaguisados cotidianos en la economía nacional. Ayer vi por una noticia en no sé dónde que habían ya decidido aprobar 8.000 precios para la
la rama del calzado y de los textiles. Bien, 8.000 precios. Caramba, qué eficiencia para poner números en columnas unos debajo de otros. No hay poder humano que pueda controlar 8.000 precios de dos rubros solamente. Amigos, la economía implica la producción y distribución de millones de artículos o de insumos para producirlo. Estos ineptos, estos locos de remate que creen que puede establecerse una economía estatizada a ultranza sin haber jamás logrado antes una fuerte economía de Estado, que no hay tal porque la poca que había la arruinaron ellos mismos con desfalcos de toda clase, este gobierno de ineptos, de locos de remate, que creen que pueden disciplinar una población de 30 millones de habitantes con medidas policiales de precios contra los inventarios, y que es lo que ha generado esta gigantesca escasez y esta distorsión absoluta de la cadena de pagos, de la cadena de aprovisionamiento. Este gobierno de idiotas, incapaces y locos de remate que creen que el país puede obedecerle con un chasquido de dedos a la orden presidencial del más inepto e idiota de los gobernantes, para con represión y proclamas grandilocuentes a nombre de la herencia del grande y gigante, del eterno y galáctico comandante. ¿Hasta dónde vas a seguir con esta comedia, mi Sifu? ¿Hasta cuándo vas a seguir con este rock and roll de mal gusto, señor Maduro? ¿Cuándo crees tú que se te va a agotar esa cháchara infame con la que pretendes engatusar esta nación? Los hechos son los hechos, y los hechos son testarudos. Los hechos es que la economía la destrozaron. Los hechos es que el salario quedó destrozado, que la moneda quedó destrozada. Tenemos un país con unas instituciones prostituidas por ustedes, por un poder electoral absolutamente fraudulento, infamante. No hay manera de que le creamos nunca más a esos payasos que tienes en el sistema electoral del CNE, ni siquiera en el alcahuete que ponen de la MUT allí. Estamos en presencia de un país que se cae a pedazo con un malandraje en el poder gobernante. Un país que efectivamente tiene una paciencia infinita para aguantarles. Pero, ¿saben qué? Están hasta la coronilla. Adelante vino la vanguardia en una oleada, en una primera oleada, con equivocaciones, con una frontalidad que quizás no había que agotar grandes esfuerzos y grandes energías en sostenerse, pero que de todas maneras logrará mantenerse. Porque cuando hay retiradas en orden, cuando se declaran por los líderes legitimados por la lucha paréntesis necesarios para dar reposo, para dar sosiego a sus comunidades, mientras de nuevo la organizan para la pelea, lo que nos hace augurar es una segunda oleada aún más decisiva. La economía destrozada generará nuevas capas de la población que entran en la pelea. Un descrédito adicional de las mafias gobernantes, una dislocación de las bases del madurismo, del diosdadismo, en esa agencia de colocaciones que ya es
de eficiencia ridícula, me refiero al PSV, ya el descrédito de las bandas armadas paramilitares nazis, los llamados colectivos, han acumulado suficientes infamia como para ser ya blanco de la autodefensa de la población contra sus sapos, sus esbirros y sus ejecutores directos, y por sobre todo, mis amigos, la infamia también de los colaboracionistas, de los predicadores de las vías institucionales, electorales, hacia el poder de no sé qué candidatito, ya se agotaron hace rato, ya no les cree nadie. En buena hora, ya no les cree nadie. El país crítico, el país que acumuló una masa enorme de descontentos y de rabia, está estallando y no lo para nadie. Auguramos los días más difíciles para el gobierno de la cáfila de mafias gobernantes presididas por el presidente y el gobierno títere de los cubanos, del señor Maduro y del ciudadano Diosdado. Le auguramos las peores calamidades. Estamos en presencia solo del inicio, pero no saquen cuenta que esto va a durar mucho. No va a durar mucho tiempo. Están acosados, están sitiados. Ustedes creen que nos han vencido porque amainó un poco la pelea. Prepárense, porque lo que viene es Enea. Les habló Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común por DTV.